Gracias por estar hoy aquí. Gracias por estar transpirando. Gracias por transpirar amor y no odio como transpiran ellos. Como siempre nos pasa en nuestros actos, los más bullangueros, los que se hacen notar, no puede ser otro que nuestros queridos hijos, a los que amamos, a los que queremos, a los que respetamos, a los que cuidamos. Gracias y les doy desde mi profundo corazón el agradecimiento por estar aquí a mis queridos hijos de la juventud peronista. Y si esos votos los recuperamos, entonces vamos a ganar. Y ese es nuestro trabajo. Sí, señor. No lamentarnos. Y ese camino es el que intentamos con amor y con paciencia. Explicarle a los compañeros. Con amor y con paciencia, explicar a los compañeros nuestra humilde verdad. 15 días después que este llegó al gobierno, generó el hecho más brutal que puede generar un gobernante, que es sacarle la comida de la boca a nuestra gente. Aumentó el precio de los alimentos de una manera tal que hoy tenemos miles y miles y miles de nuevas de familias pobres en la Argentina porque no pueden acceder al alimento diario que necesita una familia para su subsistencia. Y por eso nosotros caracterizamos a este gobierno como un gobierno oligarca. Algunos de los nuestros, y mirémonos a los ojos, algunos de los nuestros, alguno de los nuestros, en la elección estoy diciendo, votaron la fórmula de ellos. Y miremos a los ojos y reconozcámoslo, porque si no, no vamos a volver a ser mayoría, repitiendo lo que ya hicimos. Con los nuestros sacamos el 48-49%. Debemos volver a ser mayoría. Y para volver a ser mayoría tenemos que recuperar el voto de los pueblos que vamos a votar. Porque hay alguna explicación de por qué algunos de los nuestros votaron a ellos. ¿O acaso no es cierto que el candidato de ellos se paró frente a la Cámara y enarbolando la consigna peronista de vamos a trabajar por pobreza cero, le dijo: véngame a votar que yo le garantizo que voy a cumplir con el mandato que nos dio Eva a cada uno de nosotros cuando nos dijo que el trabajo del peronista no terminaba hasta que en este país no se terminara con la pobreza? Entonces, ¿por qué nosotros no vamos a pensar que alguno de los nuestros, confundido, equivocado, pero pensando que quizás se podía construir esa realidad en el país, fue y votó lo que no tenía que votar? Hay por lo menos de 6-8% de peronistas, de 6-8% de peronistas que no votaron nuestra fórmula. Si nosotros recuperamos ese 6-8% de votos, se van a transformar en 12% de diferencia, porque son 6% que sacamos de allá y 6% que viene para acá. Entonces la diferencia es 12, porque los votos son como la plata. Si uno tiene 100 pesos y otro tiene 100 pesos y uno le saca 100 pesos al otro, solo le sacó 100 pesos, pero la diferencia es de 200. Debemos recuperar nuestros votos. Si recuperamos el 6, la diferencia va a ser de 12. Si la diferencia es de 12 y perdimos por 2, volvemos a ganar por 10, que es lo que tendría que haber pasado.